Bueno, la idea de hoy es que, bueno, podamos debatir sobre la necesidad, ¿no? Urgente de reorientar o de transformar el modelo productivo español, ¿no? La idea de este coloquio está muy vinculada con la publicación del último dossier de Economistas sin Fronteras, en el que abordábamos este tema. Os voy a copiar el link en el chat del Zoom por si alguno o alguna no lo conocéis, para que podáis echarle un ojo, en la que, bajo la coordinación de Carlos Berzosa, que está hoy aquí con nosotros, pues diversos autores y autoras han escrito distintos artículos sobre diferentes facetas o aspectos de este tema, ¿no? Y nos parecía que era interesante, pues, aprovechar la oportunidad que nos ofrecía, pues, la reunión de todos estos autores y autoras para pensar o reflexionar conjuntamente, para poder debatir con ellos sobre estas cuestiones. Y eso es lo que pensábamos hacer esta tarde, ¿no? Y para ello, pues tenemos la suerte, ¿no?, de contar, por una parte, como os comentaba, con Carlos Berzosa, que es la persona que ha coordinado el dossier, que seguramente conocéis por múltiples cosas. Ha sido catedrático emérito y rector honorario de la Universidad Complutense. Actualmente es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Joder, de esto está CEA, hecho para también el ha movie sido. maker del año 2007, tío. Perdonad, voy a tener que de vez en cuando ir silenciándoos. También ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, un montón de años, entre el 84 y el 1998, profesor de Estructura Económica Mundial. Además, ha impartido docencia en numerosas disciplinas, como en Organización Económica Internacional y en Desarrollo Económico, y ha escrito, pues, un montón de libros y de artículos en diversas revistas de economía. Contamos también con Gabriel Flores, que es autor de otro de los artículos del dossier. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Se doctoró con una tesis sobre la vía checa hacia el capitalismo. Desde entonces ha seguido trabajando como investigador en el Instituto de Europa Oriental y también en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales sobre la transformación sistémica de las economías europeas de tipo soviético, su conversión en nuevos modelos capitalistas y su integración en la Unión Europea, y en los últimos años sobre las consecuencias económicas y sociales de la crisis financiera global que estalló en el año 2008. Entre sus publicaciones más recientes destacan dos libros que fueron publicados el año pasado, en el año 2020, Europa contra Europa, y también Repensar la economía desde la democracia. El artículo de Gabriel en el dossier se titula Estado, mercado y diálogo social ante la recesión y el cambio estructural, y en él nos habla de la crisis del coronavirus, ¿no?, de sus rasgos, consecuencias y efectos en términos generales, y también en el caso específico de la economía española, sobre las principales transformaciones que es necesario acometer y sobre el papel del Estado, del mercado y del diálogo social en estas transformaciones. Sobre estos temas nos hablará más adelante. Y tenemos también con nosotros y con nosotras a Miren Estensoro, que es coautora, junto con Iciara Barisqueta, Xavier Pérez y Cristina Zumeta, de otro de los artículos del dossier. Es doctora en Economía por la Universidad del País Vasco, investigadora de Orquestra, que es el Instituto Vasco de Competitividad. Es docente también en Deusto Business School. Su campo de investigación está centrado sobre todo en el desarrollo económico local, la gobernanza territorial y la articulación multinivel de las políticas de desarrollo económico. Colabora también en distintos organismos como FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo, en la Comisión Europea y en distintos centros de investigación y universidades en Argentina y en Noruega. También lidera y participa varios proyectos de investigación en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Guipúzcoa, y cuenta con numerosas publicaciones y participación en conferencias internacionales en estos temas. El artículo que ha elaborado Miren en este artículo hacen un análisis, ¿no?, del papel de la gobernanza multinivel y multiactor para facilitar la resiliencia
territorial y además analizan el caso específico de Guipúzcoa y de tres comarcas, de Babarrena, Goierri y Urola Hernia. Y también nos va a hablar de esto en su intervención de hoy. Entonces, si os parece, os voy a dar paso en este orden, ¿no? Habíamos hablado antes que es cómo están los artículos en el dossier y que tienen una cierta coherencia, ¿no? Porque nos va a permitir ir desde aspectos más generales y aterrizar en lo local con la intervención de Miren. Y luego, si os parece, pues abriremos el turno de preguntas. Así que, Carlos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Agradecimientos a Médicos Sin Fronteras, a José Ángel Moreno por ofrecerme la coordinación de este dossier. Y ha sido una experiencia bastante interesante, ¿verdad? Además, me apetecía mucho hacerlo con el título que se planteaba, ¿no? Y esto por varias razones, ¿no? La economía mundial y la economía española en concreto, pues han sufrido dos crisis en muy corto plazo de tiempo. Realmente no hemos salido de una cuando hemos entrado en la otra, ¿no? La primera ha tenido una serie de causas más fundamentalmente estudiadas, ¿no? Que ha sido resultado pues, de la expansión del fundamentalismo de mercado, del mundo de las finanzas, ¿verdad? O sea que tanto las políticas neoliberales como la expansión financiera que sobrepasa con creces la producción del interior bruto mundial y el comercio internacional, pues dio origen a esta crisis que se inició en las finanzas, pero que luego se trasladó a la economía real. En esta crisis, pues, hubo unas salidas que, a mi modo de ver, también fueron falsas, porque los que habían fracasado, las políticas neoliberales, pues no llegaron a retirarse o se buscó un nuevo paradigma, sino que se volvió a hacer lo mismo que antes había hecho y que nos había conducido a esa crisis. Estas políticas de austeridad que se impusieron a países, sobre todo en algunos casos más duras, como fue a España, a Portugal, a Grecia, a Italia, pues han tenido unos costes sociales muy, muy importantes, ¿no? Han agudizado más tendencias que ya había anteriormente. Mayor desigualdad, recorte de bienes esenciales como la sanidad, recortes a la investigación y desarrollo, recortes a la educación, recortes a la dependencia y, en definitiva, se trató de recuperar la economía sobre los de siempre, ¿no? Sobre los grupos más vulnerables, y todo eso precarizó más el trabajo y, sobre todo, y ya digo, fundamentalmente, la creciente desigualdad y los recortes del estado del bienestar. Hubo protestas, ¿no? Ante estas políticas, hubo protestas en Madrid, sobre todo, vivimos estos fenómenos, ¿no? Con la cantidad de camisetas, ¿no? De defensa de la sanidad pública con la verde, sanidad con la blanca, en fin, vivimos estas olas que realmente luchamos contra las políticas de austeridad con mucha gente en la calle, pero luego con poco éxito a la hora de la realidad, ¿no? Pero bueno, cuando estaba recuperándose la economía, entre comillas, ¿verdad?, de esta situación, pues resultó que vino la crisis de la pandemia, ¿no? Y esto ha sido producido por un virus externo, en principio, a la economía. Y digo siempre en principio porque hay científicos que señalan que no es ajeno este virus y esa agresividad del virus con lo que estamos sufriendo de cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, y todo ello pues está llevando a esta situación. Pero lo que ha sucedido es que la economía estaba en situación de riesgo, ¿no? Coronavirus ha atacado a muchas personas que están en situación de riesgo. Y esto es lo que nos ha pasado. Nos ha llegado esta crisis en economías que estábamos debilitadas precisamente por esas políticas de austeridad, ¿no? Entonces, lo que pone en evidencia esta situación es que ha sido ya tiene que ser un final de un modelo de crecimiento, sobre todo en España, ¿no? Nos vamos a referir a España, que sin ser ajena a la economía mundial y a la Unión Europea, pues tenemos especificidades y particularidades propias. Porque, por ejemplo, se ha dicho en muchos casos, bueno, España ha sufrido la crisis como los demás, por ejemplo, la de la pandemia y como la otra, pero el Producto Interior Bruto ha caído más que en otras economías de nuestro entorno, ¿no? Algunos lo atribuyen a la política económica, como una manera, la posición de criticar al gobierno, ¿no? Pero la política económica no difiere de las que están haciendo en otros países. El problema no es de política económica, el problema es de estructura económica. Que por desgracia, claro, yo he sido profesor de estructura económica, siempre reivindico la estructura económica sin abandonar la política económica. Por desgracia, pues se estudia muy poco. Siempre estudiamos las macromagnitudes, ¿verdad? Y todas estas series de cosas, y no se explica lo que hay detrás de esas macromagnitudes. Las condiciones reales, ¿no? Que determinan
el crecimiento y las características de ese crecimiento en ese proceso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ante nosotros, y las dos crisis nos deben de servir de lecciones, es el agotamiento de un modelo de crecimiento español, que tiene muchas debilidades, muchas más que los demás países más desarrollados. ¿Por qué? Porque tenemos un sector industrial débil, que además se ha todavía debilitado más en los últimos tiempos, sobre todo a principios del siglo XXI, con el creciente expansión financiera inmobiliaria, ¿no? Y todo eso pues, nos ha conducido a la necesidad de reorientar este modelo productivo. Nos creemos a veces una economía muy moderna, nos creemos que somos un país somos de los desarrollados, pero somos muy vulnerables, ¿no? Tenemos muchos puntos flojos. Aquí la construcción ha jugado un papel importante, y la especulación. Luego también ha jugado un papel importante el turismo. Y claro, la primera crisis, esta financiera inmobiliaria fue la que entró en crisis y arrasó. Y la segunda, el turismo ha sido el que... Carlos, perdona que te he quitado el sonido sin querer. Por favor, reactívatelo otra vez. Ay, ya, ¿ah? Perdóname. Nada, nada. Ya digo, anda, está quitado, me ha dicho que acabe. Bueno, lo que iba a decir es que es necesario reorientarlo, ¿no? Y es muy importante que haya aportaciones de gente que tiene algo que decir sobre este tema. Y en este dossier, si se puede contemplar, pues no hemos caído en el economicismo, ¿verdad? No hemos caído en decir, lo que importa es, y se habla mucho, ¿no? Mejorar la productividad, reformar y estructurar sectores, la digitalización. Pero la digitalización, siendo importante, ¿no? Y todos estamos digitalizados de alguna manera ya, pues no va a resolver los problemas que tenemos. No va a resolver la desigualdad de pobreza, el hambre, la malnutrición, las privaciones que cada vez son mayores. No va a arreglar todo eso. Y por ello se quiere que salga. Lo importante de este dossier es que se ha hecho una visión global de en qué sentido debe ir la reorientación, ¿no? Entonces, hay artículos más generales. Bueno, Gabriel Flores habló del suyo y acabamos. Además, Gabriel Flores es el que inicia el dossier después de la introducción que hago yo y acaba precisamente el equipo de donde están, miren, ese tesoro. O sea, que aquí tenemos el principio y el final, para así decirlo, de lo más global a lo más local, ¿no? Pero se ha abordado el papel de España en las cadenas de producción por Mario, que es realmente importante, ¿no? El papel de las multinacionales. Y sobre todo, me parece fundamental tres o varias piezas, ¿no? Una, el New Green Deal, que estudia Jordi Roca, porque se trata de hacer una transición no simplemente productivista, sino teniendo en cuenta todos los problemas de cambio climático y ataques a la biodiversidad y al medio ambiente que están produciendo. La transición energética, que está muy vinculado a lo anterior que acabo de decir, ¿no? Pero eso también es fundamental y Enrique Palazuelos se encarga de llevarlo a cabo. José Manuel Garrido, que estudia precisamente ese modelo que he dicho de expansión financiera e inmobiliaria y todos los problemas, todas las burbujas que ha provocado y todo lo que ha estallado al final y ha generado la crisis, ¿verdad? Y también hace, como todos en general, propuestas para remediar estos males que hemos padecido de un modelo demasiado basado en la especulación, en la corrupción, en la expansión urbanística, en la expansión de las finanzas y poco desarrollo de los sectores que producen bienes materiales, ¿no? Que luego en la pandemia hemos visto lo importante que es la agricultura y lo importante que es la industria, ¿no? Una industria diferente, ¿no? Una industria también que tenga en cuenta lo que acabamos de decir, ¿no? Sostenible. Así como también la economía feminista. O sea, no se puede hablar solo de transición sin tener en cuenta la economía feminista, que lo lleva a cabo María José Hernández del País Vasco, y que, sobre todo, la economía de los cuidados, ¿no? La economía de los cuidados. Algo que también se ha materializado mucho en la pandemia, ¿no? Hemos visto lo importante que es la economía de los cuidados como servicios esenciales y también la desigualdad que se ha generado de género como consecuencia de ese teletrabajo que ha habido que realizar y todo ello pues, ha repercutido más en la mujer que en los hombres, ¿no? De manera que toda esta serie de por así decirlo, elementos básicos que se desarrollan en este informe pues son bastante completos porque dan una visión general de problemas reales que hay en la sociedad, ¿no? Que acabamos de decir, ¿no? El cambio climático, la desigualdad, la pobreza, la malnutrición y tener una estructura productiva sostenible, pero también compatible con que el progreso avance de una forma y de una manera. Y para acabar, el grupo que hemos mencionado y que ya representante Miren este solo está hoy aquí, pues que estudia una cuestión muy más particular, pero que a mí me parece muy interesante, porque son las iniciativas de las agencias
de desarrollo comarcal que hay en Guipúzcoa, fundamentalmente, ¿no? No sé, en otros países también, seguramente en otras provincias del País Vasco también, pero en Guipúzcoa, que es donde se desarrolla este trabajo. Y eso me parece que es una iniciativa también muy, muy importante, que sería, también cada uno con sus peculiaridades propias, que otros lugares de España los llevaran adelante, ¿no? Para hacer desarrollos, los desarrollos también vinculados a lo local y no solo a lo global y a las multinacionales, ¿no? Entonces, bueno, con todo este bagaje de cuestiones es como afrontamos este dossier. Y luego también añadir que, bueno, se recomienda un libro, que es el último libro que ha salido castellano, me parece que ha salido ya otro, de Mazzucato, una economista italiana, que pone en valor el papel del Estado, en el primer libro, el Estado emprendedor, del papel del Estado, y que con la pandemia se pone más de relieve, ¿no?, la importancia de las políticas públicas, del sector público, de la sanidad, pero también de ese Estado que se habla. El Estado no es un ser pasivo, simplemente es un ser emprendedor, y muchas tecnologías han avanzado gracias al papel del Estado. Y luego el libro habla de la creación de riqueza y la extracción de riqueza, ¿no? Claro, hay sectores, actividades que generan riqueza y otros que extraen esa riqueza de esos sectores. Y eso me parece fundamental, porque estamos viendo que se están sobrevalorando las finanzas cuando crean muy poco valor, ¿eh? O incluso las nuevas tecnologías, que por una parte lo pueden crear riqueza, pero luego con todos los tingados que se traen entre ellos, pues al final lo que hacen es también extraer riqueza, ¿no? Digo, que tengamos que estar ante ellos de evasión de impuestos y de todo este tipo que hacen los grandes que ya conocemos. Bueno, un libro que me parece también muy interesante y que sería bueno reflexionar sobre él precisamente para hacer este cambio de orientación del modelo productivo. Y por último, pues, recomendaciones de libros, ¿no? Siempre es bueno tener una buena bibliografía y siempre alguno, pues realmente pueden venir muy bien para estudiar más y profundizar en estos temas. Bueno, esto es lo que yo puedo decir. Yo, de hecho, en la introducción, lo que me centro más es precisamente en esa debilidad del sector industrial que ha habido en España a lo largo de la historia. Para la historia, pues me baso en historiadores importantes, ¿no?, como Vicent Vives, Nadal, Fontana, Sánchez Albornoz, y luego ver cómo la industrialización que se inicia en el siglo XX, ya en los años 60, pues saca a España de su atraso, pero que luego ha habido un proceso de desindustrialización y donde otros sectores han cogido la hegemonía, como señalaba anteriormente. Esta es la reflexión que yo creo que puedo plantear ahora, y por mi parte, pues muy bien, muchas gracias. Estoy muy satisfecho de estar aquí con todos los participantes y sobre todo con mis colegas de Miren Extensor y Gil Paíno, María Luisa Gil Paíno, que yo creo que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues Gabriel, cuando quieras. Pues muchas gracias por tu presentación, Luisa, y por haber intervenido a Carlos, que es el coordinador, por haber intervenido, permitirme intervenir en el dossier, y Economistas Sin Fronteras, que es el que ha respaldado ese dossier y el que nos ha organizado este coloquio, ¿no?, para poder debatir y presentar nuestras ideas sobre el asunto. Bueno, esta misma mañana Sánchez, el presidente Sánchez, presentaba el plan de recuperación, transformación y resiliencia en el Congreso y desvelaba algunos de los elementos fundamentalmente de en qué sectores se van a invertir, cuál es la cuantía de esos elementos de inversión, y va desvelando los elementos que van a conformar este plan de modernización de la estructura económica española. Todavía queda mucho por andar y queda un trayecto todavía muy largo, ¿no? Se supone que la semana que viene será aprobado por el Gobierno. Antes de fin de mes se trasladará a Bruselas. La Comisión Europea tendrá 2 meses para estudiar, para definir, para precisar algunos de los elementos de ese plan de inversiones y de reformas. Luego tendrá que pasar, después de 2 meses, al Consejo, donde se le dará la aprobación definitiva, y a partir de ahí se supone que lo que está ya preparado para emitir la deuda pública con la que se van a financiar esos 750.000 millones, pues empezará a andar. Teniendo en cuenta que tenemos todavía sobre las cabezas de las economías europeas el coronavirus, que determina las posibilidades de crecimiento y de recuperación económica, y que el Tribunal Constitucional alemán también tiene ahí algo que decir, porque tiene que resolver una denuncia, una reclamación por parte de
sectores de ciudadanos alemanes que no ven con buenos ojos esa mutualización de la deuda y de los riesgos y que tiene que resolver. Se supone que no habrá ningún problema grave y que con cierto retraso empezaremos a utilizar esos fondos de modernización para realmente modernizar. Un apunte solo con la comparecencia de Sánchez en el Congreso, ¿no? Yo creo que se ha perdido de nuevo, llevamos un año perdiendo oportunidades de hacer pedagogía sobre lo que es el debate democrático entre los representantes políticos, ¿no? Y en que la pugna política puede resolverse a través de la crítica y la confrontación, pero presentando alternativas. Y sin embargo, en un tema que es central, que es no solo un proyecto de modernización de la economía, sino que es un proyecto central para el futuro del país, yo creo que es de los más importantes, de los retos más importantes que tenemos para el futuro del país, pues no se haga desde los representantes políticos la pedagogía para hacer que la gente, la ciudadanía, sea capaz de entender lo que está en juego con esta disputa, con estos fondos, con este proyecto, con estos planes, ¿no? Entonces yo creo que llevamos un año perdiendo oportunidades de hacer ese debate público, de interesar a la opinión pública, de que la gente entienda qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que se juega con estos proyectos de modernización, que es el plan de recuperación, de transformación y de resiliencia. Bueno, mi intervención, me ajustaré al tiempo y si no tú, Luisa, me dices cuando esto se acabe, que tenga 3 o 4 minutos, me faltan 3 o 4 minutos para yo decir las cosas más importantes que me acaban. Bueno, yo he seleccionado 3 temas a la hora de plantear mi intervención aquí, ¿no? Por una parte, me gustaría diferenciar bien la etapa en la que todavía estamos, el final de la etapa de contención, de salvación de empleos, de tejido productivo, de tejido empresarial, de rentas de los hogares, etcétera, que es lo que ha pasado durante este año. Es una etapa de contención, de que minimizar las capacidades de destrucción de la crisis desatada por el coronavirus, de la próxima etapa que emprenderemos en el segundo semestre del año, que es de inversión modernizadora. Entonces, yo creo que eso es importante tener en cuenta en qué situación estamos todavía y cuándo empezaremos con la siguiente etapa de modernización. El segundo tema que quiero plantear es qué es lo que no es este plan de recuperación, qué es lo que no es este plan de modernización, porque hay bastante confusión. En la medida en que los políticos no han hecho pedagogía sobre este plan, pues hay bastante confusión sobre el contenido y sobre lo que significa y lo que pretende y los objetivos que pretenden este plan. Y por último, me referiré nada más que para señalarlos, por si luego en el coloquio tenemos alguna oportunidad de plantearlos, a algunos de los problemas generales más relevantes que me parece que son necesarios tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento de cómo se vaya desarrollando este plan de modernización. Bueno, entonces, en el primer punto, en la diferenciación de las 2 etapas, ¿no? Es decir, que el coronavirus desata una crisis de una importancia muy grande, de un impacto destructivo potencial muy grande, y lo que hacen todos los países capitalistas desarrollados del mundo es endeudarse, aumentar el gasto público para tratar de proteger la renta de los hogares, los empleos, el tejido productivo y el tejido empresarial. Y eso es lo que hacen en todas partes. Es decir, que el déficit público se deja de entender como un problema y se convierte en una necesidad para tratar de minimizar los costes y los impactos negativos de la crisis. Esto es posible gracias a que la Unión Europea rectifica en relación con las políticas aplicadas en el año 2008, bueno, a partir del año 2010 más bien, ¿no? Pero son políticas de austeridad, de devaluación salarial, y que no se acompaña una política monetaria expansionista o expansiva, ni una política presupuestaria expansiva. En este caso lo que hay es una ruptura con esas políticas que nos permiten suspender las reglas fiscales, aumentar el déficit muchísimo, aumentar la deuda pública mucho e intervenir para minimizar los costes de la crisis. Y esto se puede entender muy fácilmente si doy algunos datos sobre el tema. Voy a dar muy pocos, pero yo creo que en este caso sí son necesarios. Si la caída del Producto Interior Bruto es del 10,8% según las últimas estimaciones en el año 2020, el déficit público aumenta en un 11%. ¿Qué es lo que significa eso? Que gracias al déficit público, las consecuencias de la crisis en las rentas de los hogares, en el empleo,
en las empresas cerradas son muy pequeños. Entonces, la renta de los hogares solo disminuye un 3,2%, creo recordar. Los costes salariales de las empresas disminuyen un 8%, pero veis ahí que asumen una parte pequeña de las cargas de la crisis, porque el otro va a ser pagado por el Estado a través de los ERTEs en los empleos que tienen capacidad para que podrían ser destruidos. Y el empleo, a pesar de que el hundimiento del producto es descomunal, no hay referencias históricas sobre eso. Algunos se remontan a la Guerra Civil, al año 1938, para plantear que hay un nivel de destrucción de la actividad, de hundimiento del producto, de un nivel parecido a lo que ha habido este año, pero no hay referencias históricas sobre eso. Y sin embargo, el paro solo aumenta en el año 2020 en un poco más de 500.000 personas. Para ver la referencia, a lo largo de los 5 años que dura la doble recesión que tenemos entre el año 2008, finales del 2008, a finales del 2013, el aumento del paro es de 3 millones y pico, de 3 millones y medio, es decir, que es muchísimo más. La siguiente situación es lo que nos viene ahora. Gracias a que las políticas monetarias y presupuestarias expansivas por parte de la Unión Europea van a proseguir al menos hasta finales del 2022, aunque el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a continuar mientras haya riesgos de nueva recesión o riesgos de nueva crisis, etcétera, va a continuar con las políticas monetarias expansivas, y tenemos hasta el 2026 ese presupuesto, esa financiación europea de 750.000 millones, de los que a nosotros nos tocarían esos 140.000. Pues gracias a las políticas presupuestarias y monetarias expansivas, España se va a seguir endeudando, y ese endeudamiento tiene algunos problemas, etcétera, pero es sobre todo fundamental, antes, para minimizar los costes de la crisis, y ahora, a partir de que empiece, para modernizar la estructura productiva. Yo creo que esto es muy importante, aunque hay que matizar que estamos altamente endeudados, quiero decir que la deuda pública en relación con el PIB ha subido nada menos que 25 puntos porcentuales, ha pasado del 95 al 120 según las últimas estimaciones, y que el año que viene, aunque haya crecimiento, seguirá aumentando ese endeudamiento público, porque habrá de nuevo déficit público a pesar de que haya más recaudación, etcétera, etcétera. Bueno, este sería el primer punto. El segundo punto de lo que quería mencionar es qué es lo que no es el plan este de modernización. Muy telegráficamente, porque si no tengo cierta tendencia a enrollarme un poco, muy telegráficamente. No es una revisión, una reedición del plan E de Zapatero. Quiero decir, el plan E de Zapatero en el año a finales del 2008 y que luego empieza también, tiene una segunda etapa a principios del año 2010, a finales de 2009, a principios del 2010, percibía erróneamente el tipo de crisis que se produjo en el año 2008, ¿no? Y pensaba más o menos que era una crisis de demanda efectiva, que con políticas keynesianas de gasto público, dándole a los ayuntamientos para que lo gastaran con poco control y con poca exigencia y rápidamente, pues el empleo iba a tirar de la economía y las rentas se iban a favorecer y se podía haber salido de ahí, de esa situación. Bueno, pues en este caso no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Ni hay una percepción de que la crisis es una crisis simplemente de demanda, ni hay una percepción de que basta con gastar dinero para superarla, ¿eh? El tema. Es otra percepción, otras herramientas, otras políticas que también suponen una ruptura con las políticas emprendidas en el año 2010 por parte de la Unión Europea y las restricciones que hicieron sobre el gasto presupuestario y sobre las políticas monetarias. Por otra parte, no se trata de financiar gasto corriente. El objetivo no es financiar gasto corriente. No podemos financiar con deuda pública mancomunada europea, en la que compartimos los riesgos, gastos corrientes. Ni siquiera gastos corrientes de carácter social, de protección social. No, es una política que va encaminada a modernizar, inversiones modernizadoras. Y esas inversiones modernizadoras no están tanto enfocadas a aumentar el crecimiento efectivo de la economía en estos 2 años, en las que el gobierno calcula aproximadamente que debe ser una media de 2 puntos lo que va a añadir estas políticas. Ahora se retrasa un poco, de media 2 puntos cada año en los próximos 2 años, es decir, este año y el siguiente. Probablemente ahora se reducirá un poquito más,
y el año que viene será mayor, dado que hay un retraso en esa situación. Y por último, el objetivo central de la recuperación no es, como ya he comentado, el crecimiento efectivo de la economía. El objetivo fundamental es modernizar para aumentar la productividad global de los factores, situarnos en empleos, en empresas, en actividades del futuro relacionadas con la transición verde y digital, y que haya un crecimiento, pero no del crecimiento efectivo, sino del crecimiento potencial. Es decir, que haya una mayor capacidad y una mejor utilización de los recursos y una mejora de los factores productivos para producir, teniendo en cuenta que estamos pensando más en el futuro, que se está pensando más en el futuro que en reconstruir nada del pasado. Sino hay elementos que tienen que sobrevivir, hay elementos que tienen que mejorar, que se tienen que modernizar, pero estamos también, cuando digo estamos, no es que yo esté en el gobierno, nada tiene que ver con eso, ¿no? Sino la idea con la que se genera estos presupuestos por parte de la Unión Europea. Bueno, y por último, en cuanto a los problemas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento de este plan, de este presupuestos, de estos fondos europeos. Por una parte, hay que decir que son insuficientes. Es decir, que esos 140.000 millones entre 6 años, entre el 2021 y el 2026, teniendo en cuenta que más o menos la mitad son en forma de transferencias que no generan ningún tipo de gasto, ni ningún tipo de deuda, ni interés, ni esas cosas, es decir, que son gratuitos, que es sin ningún tipo de coste, y la otra mitad en préstamos a largo plazo, blandos, con muy poquitos costes financieros, etcétera, son muy insuficientes. Es decir, la tarea que hay es tan descomunal, la tarea es de un empeño tan grande para tratar de modernizar la economía española, situarla en niveles en los que pueda seguir siendo competitivo en los mercados europeos y al mismo tiempo transformarla para que la economía verde y digital del futuro sean una columna importante dentro de nuestra economía, eso requiere más esfuerzo. Y eso nos lleva a otro tema, y es, no se puede confiar la modernización de la economía española en los fondos europeos. Es decir, los fondos europeos son absolutamente imprescindibles para poder desarrollar esa labor inversora. Pero es que eso hay que compensarlo. No se puede estar pidiendo la solidaridad en Europa para recuperar la economía, para transformarla, para modernizarla, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo que aquí no haya una reforma de carácter fiscal en la que ensanchemos la base fiscal y al mismo tiempo exijamos que dependiendo en función de las rentas, de los patrimonios, etcétera, haya una contribución justa fiscalmente, una equitativa a este esfuerzo modernizador. Antes se me ha olvidado una cosa interesante también en relación con esto de la justicia fiscal, ¿no? O del ensanchamiento de la base fiscal. Hay que tener en cuenta que tanto la recesión que hemos sufrido tan grande en el año 2020 como la recuperación que tengamos a partir de este año 2021, todo dependiendo de que los fondos se utilicen, de que la pandemia tenga un cierto nivel de control, de que el coronavirus no se reproduzca de formas extrañas, que las vacunas vayan bien, etcétera. Todo eso dependiendo de eso, quiere decir que todavía la salud va a determinar el alcance de la recuperación económica este año y en futuros años. Bueno, teniendo en cuenta eso, tanto la recesión como la recuperación es en forma de K. Es decir, que dentro de la recesión ha habido sectores que han salido beneficiados, empresas, rentas, actividades, rentas del trabajo, de las especializaciones y de los sectores que están avanzando, y cuando haya una recuperación económica importante también será en forma de K. Es decir, que no todos los sectores van a crecer, igual que no todos los sectores han decrecido durante este año 2020. Y en esa medida sí sería conveniente pensar en algún tipo de contribución especial relacionado con el COVID y los perjuicios o beneficios que haya causado y cómo se dé la recuperación y que la intervención del Estado, a quién va a beneficiar más, para que los sectores, las empresas, los sectores que hayan aumenten su renta, que aumenten sus beneficios, que aumenten su actividad, que aumenten su actividad, contribuyan con un mayor esfuerzo fiscal a esto, teniendo en cuenta que hay que ensanchar la base fiscal y hay que pensar en una reforma fiscal de cierta envergadura, probablemente no de forma inmediata, porque de forma inmediata, mientras la recuperación económica sea tan baja, pues
pero sí en el debate de que es necesaria esa reforma fiscal si queremos mantener y complementar los fondos europeos con fondos propios, con fondos obtenidos aquí en España, de los contribuyentes españoles para hacer ese esfuerzo modernizador que va a beneficiar al conjunto de la economía. Por otra parte, hay dudas sobre la capacidad administrativa y técnica de la administración española. Durante estos últimos 10 años ha habido un debilitamiento muy grande de las capacidades administrativas. Debilidad la hemos visto en el ingreso mínimo, en la gestión del ingreso mínimo vital, en la gestión de los ERTE, lo hemos observado en muchos aspectos y hay bastantes dudas de las capacidades administrativas y técnicas que tenemos, que tiene la Administración Pública Española para poder gestionar, seguir, controlar, valorar todo este proyecto modernizador durante años. Eso lo que significa es que dentro de estos fondos del plan de modernización también hay unos fondos dedicados a la modernización del aparato administrativo, pero no se puede dejar en que sean las consultoras privadas las que lleven adelante lo fundamental de las tareas de selección de inversiones, de control, de diseño, etcétera, etcétera, sino que ahí tiene que haber una administración y unos técnicos contratados por el Estado que representen los intereses del conjunto de la sociedad, de los intereses públicos que en principio representa el Estado. Eso hay que mejorarlo y eso es muy importante, el que haya esa capacidad por parte del Estado para hacerlo. El tercer punto de los cuatro que quería referirme aquí es el tema de la pugna que va a haber entre Estado y mercado durante todo este proceso. El Estado es el que va a poner los fondos, es decir, que los fondos son fondos, deuda, por primera vez con esta envergadura que emite el Banco Central Europeo, pero el nombre de la Comisión Europea, es decir, que son deuda mancomunada. Hay una mutualización de la deuda y de los riesgos de esta envergadura y el Estado es el que tiene la capacidad de seleccionar, de dirigir, de financiar, porque es el que está fundamentalmente poniendo el dinero, aunque lo que quiere es que haya una capacidad de tracción sobre inversiones privadas y vehículos que traten de la colaboración pública-privada para poder desarrollar esos aspectos, es muy importante entender que va a haber una pugna muy grande, no solo con los intereses privados, no solo la presión de las grandes empresas, de los sectores que van a salir más favorecidos con estos proyectos, sino incluso dentro de la administración pública también hay, las comunidades autónomas van a tener un elemento de presión para decir qué hay de lo mío, cuánto voy a tener que gestionar yo, y no está muy claro cómo conciban estas ideas de que si eso es para gasto corriente, es para inversión modernizadora, hasta qué punto se va a alinear, hasta qué punto va a tener el Estado la capacidad para dirigir estos procesos. Pero yo creo que en esa pugna es muy importante tener en cuenta que es inevitable. Y lo que es importante es que el mercado, que los intereses privados no dirijan estos procesos. Hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es crear o desarrollar mercados, productos, actividades que hoy no existen o están todavía muy inexistentes, muy poco desarrollados. Y eso se hace gracias a que el Estado garantiza una parte muy importante de la financiación, se hace cargo de una parte muy importante del riesgo y que, por lo tanto, tiene la capacidad para tratar de, debería tener la capacidad para tratar de que los beneficios que se deduzcan de esa modernización se repartan equitativamente. Es decir, va a haber damnificados con esa modernización, con esa transición ecológica y digital, también va a haber damnificados sectores, empresas, actividades y trabajadores. Y eso tiene que tenerse en cuenta porque no se puede permitir que en un proceso de modernización que va a beneficiar al conjunto de la economía y al conjunto de la sociedad, haya sectores que salgan perjudicados, porque eso significa tener allí un elemento en contra. Y vinculado con esto, el último punto y acabo, es el tema de la participación, de la transparencia, del control. Es decir, que estos procesos llevamos ya un año, se va a cumplir un año desde que se aprobaron por parte del Consejo Europeo estos fondos. Por segunda vez o por tercera vez, pero con una envergadura muy grande, se mutualizan deuda, se mutualiza riesgo
y se aprueba una inversión del conjunto de las economías que favorece fundamentalmente a las economías más atrasadas o más golpeadas de Europa, los países del sur de la eurozona, son los que van a beneficiarse fundamentalmente de estos fondos. Y eso lo que tenemos que tener en cuenta es que se tiene que tener una transparencia, se tiene que tener un control, se tiene que tener una participación y abrir los organismos que se vayan creando a la participación de agentes sociales, de representantes de la ciudadanía. Es decir, tiene que haber una dirección técnica de esos procesos, tiene que haber un control técnico, pero es muy importante que haya transparencia, control. Y hasta ahora, durante este año, ha habido poca transparencia. Y eso es un elemento muy importante, porque hay que valorar permanentemente las consecuencias de esas inversiones. Y esto hay que hacer presión, por una parte, para que realmente esa participación exista, esa participación por parte de la ciudadanía organizada en lo que son los órganos que estén funcionando. No se trata de crear organismos pagados, sino que sean abiertos los órganos de gestión, los órganos de control, los órganos de seguimiento, la información, etcétera, esté abierto a representantes de la ciudadanía. Esto me parece que es un elemento clave, fundamental, si queremos que la ciudadanía se interese y se sienta representado por ese proceso de modernización y pueda plantear las reivindicaciones que desee para orientar ese proceso de modernización. Bueno, y por último, ya sabéis que hoy es 14 de abril y me inclino más bien a decir que hace 90 años hubo un impulso modernizador, un impulso progresista en la conmemoración de la Segunda República, y ese impulso modernizador era también colosal. Se frustró, desgraciadamente, nació en un momento muy poco propicio para desarrollar las tareas que tenía de alfabetización, de reforma agraria, de implantación de derechos, de libertades, etcétera, y fue frustrado por un golpe militar apoyado por los fascismos en ascenso en Europa. Y creo que esa experiencia nos tiene que venir, por una parte, para conmemorar ese esfuerzo, pero al mismo tiempo para pensar que estamos ante otro esfuerzo modernizador, ante otro esfuerzo progresista en el que puede salir muy beneficiado la economía española, el futuro del país, la convivencia y fundamentalmente tener un mercado laboral y unos empleos condicionados y ajustados a un tipo de estructura productiva que sea capaz de tener empleos decentes, salarios dignos, permanentes, etc., ¿no? Entonces, nada más. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues miren, cuando quieras. Kaixo, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miren Estensaro, como decía Luisa, soy investigadora del Instituto Vasco de Competitividad y yo lo primero también quería dar las gracias a Carlos por invitarnos a ser partícipes de este dossier y a Economistas Sin Fronteras por impulsarlo, ¿no? Y también por organizar este coloquio que me parece bien interesante. Yo voy a compartir la pantalla, si os parece, para que me sigáis. Y bueno, a ver. Sí, sí. Sí, ahora sí que vemos las diapositivas. Sí, se ve. Vale. Bueno, y como comentaba Luisa, yo he sido coautora, soy una de las autoras de este artículo, que lo he escrito junto a Itziarra Barisqueta, Xavi Pérez y Cristina Zumeta, que los tres son técnicos de tres agencias de desarrollo local aquí en Guipúzcoa, y que también quería resaltar la interesante experiencia de escribir junto a tres personas que están facilitando procesos de colaboración con agentes locales en sus respectivas agencias, y el poder compartir un espacio para reflexionar sobre los aprendizajes que estamos llevando a cabo en sus procesos y porque también tenemos la oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Entonces yo creo que también el escribir estos artículos junto con agentes que están trabajando en esos procesos pues tiene un valor añadido, ¿no? Y este artículo ha sido es un ejemplo de ello, ¿no? Como decía Carlos al principio, mi intervención y el propio artículo que hemos escrito trata más de un poco ver
cómo desde el local se puede responder a todos esos retos, ¿no? Y ese marco que nos planteaba de manera muy acertada Gabriel, ¿no? Y de cómo, bueno, pues esa necesidad de modernizar, ¿no? y de modificar al final las trayectorias de crecimiento de la economía española y también aquí en el País Vasco, pues creemos que pasa por replantear también el papel de lo local. Y concretamente, no solamente eso, también de ver, bueno, pues qué papel o qué retos tenemos en cuanto a construir nuevos modelos de relaciones entre diferentes niveles territoriales, ¿no? Multinivel, ¿no? Y multiactor, ¿no? Entonces, bueno, yo para empezar a comentar lo que planteamos en el artículo, bueno, deciros que yo vengo de un instituto de investigación que es parte de la Fundación de la Universidad de Deusto, donde el año pasado pues centramos lo que le llamamos el informe de competitividad del País Vasco en el impacto de la crisis de la COVID, ¿no? Y planteábamos un poco el concepto de la resiliencia territorial, ¿no? Y de cómo una perspectiva más evolucionista de la resiliencia pues tenía que pasar, ¿no? por esa modernización que comentaba Gabriel, ¿no? Y que nos obliga sí o sí a impulsar un modelo de desarrollo productivo que sea verdaderamente sostenible e inclusivo, ¿no? Algo que no lo ha sido hasta el momento, y el poder subirnos a esos trenes, ¿no? De la transición verde, la digital y la demográfica, que es un gran problema aquí, sobre todo en el País Vasco. Y bueno, para también aterrizar el artículo, contaros algo que es importante entender, que es la complejidad administrativa e institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la CAPV, que, bueno, aparte de estar, ¿no? Aparte de tener los tres territorios históricos con sus, bueno, con sus consiguientes diputaciones y bueno, estados y pues, derechos feudales, o sea, forales, etc., el País Vasco, a partir de la crisis de los años 80, y sobre todo en Guipúzcoa, pero bueno, en los tres territorios, se da el fenómeno de crear en muchas de las comarcas las agencias de desarrollo local, ¿no? Unas agencias que lo que plantean es que, bueno, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? que tiene el nivel municipal a la hora de hacer frente a los retos de desarrollo económico que tenía el territorio en ese momento, plantea que, bueno, ¿por qué no crear estas entes compuestos por diferentes municipios, ¿vale? Y donde, bueno, se empieza un trabajo que básicamente en los inicios trataba de ofrecer servicios a las empresas, la mayoría de ellas empresas pequeñas, ¿no? Muchas de ellas industriales, y a emprendedores, y que hoy en día, y eso es algo que planteamos en el artículo, hemos visto cómo ese rol de ofrecer servicios a las empresas, etcétera, pues ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy en día las agencias de desarrollo local, aparte de ofrecer ese servicio, pasan también a facilitar procesos de colaboración entre diferentes actores locales, ¿no? Y pasan a construir pues, nuevos modelos de gobernanza para abordar los retos del desarrollo territorial en el País Vasco, ¿no? Y a mí me gustaría hoy contaros o compartir con todas vosotras y todos vosotros un poco los aprendizajes, ¿no? En esta experiencia o en este caso, ¿vale? Y también, pues porque desde el 2009 en el instituto venimos trabajando con las agencias de desarrollo de Guipúzcoa y la propia Diputación en lo que llamamos el Laboratorio de Desarrollo Territorial de Guipúzcoa, ¿vale? Es un laboratorio donde el objetivo ha sido, desde el 2009, y aunque ha habido un cambio, dos cambios de gobierno y de consiguiente partido político gobernando en la Diputación, ha sobrevivido, es un proyecto que ha sobrevivido a esos cambios del equipo de gobierno. El objetivo era construir un nuevo modelo de gobernanza para impulsar el desarrollo territorial de Guipúzcoa y sobre todo ese modelo de gobernanza aterriza en un nuevo modelo de relaciones entre la Diputación y estas agencias. Entonces, bueno, este laboratorio se ha tangibilizado, ese nuevo modelo de gobernanza se ha tangibilizado en un nuevo convenio entre estas agencias y la Diputación, que marca un poco las reglas del juego, y se tangibiliza también en diferentes espacios donde participan, por un lado,
pues los propios directores de agencias y también incluso alcaldes o puestos de los gobiernos locales de las, y que tienen puestos de responsabilidad en las agencias, y también diferentes personas con responsabilidades en la Diputación. Y después también los propios técnicos de las agencias, ¿no? Como son las personas que han sido coautoras de este artículo, ¿no? Bueno, en este laboratorio lo que hacemos básicamente es todos los años vamos definiendo cuáles son los retos principales que tiene Guipúzcoa para impulsar su desarrollo territorial. Y una vez definidos esos retos, empezamos diferentes proyectos, ¿no? Y nosotros concretamente, como instituto, estamos en algunos de ellos. Estamos desarrollando procesos de investigación-acción con las agencias de desarrollo y un ejemplo que os ponía ahí, ¿no?, es cómo estamos trabajando desde el 2017 en impulsar la digitalización de la empresa pequeña, sobre todo industrial, de Guipúzcoa. Y para eso el objetivo es desarrollar las capacidades de las personas que trabajan en estas agencias, porque son las que después tienen la relación con estas empresas pequeñas, ¿vale? Y esto se dice fácil, pero como digo, esto lo llevamos trabajando desde el 2009, ha sido un proceso muy largo, un proceso también de negociación, de explicitar muchos conflictos, donde las relaciones de poder entre las agencias, las diferentes figuras dentro de las propias agencias, la agencia con las diputaciones, pues también hemos transcurrido unos momentos muy, muy difíciles. Pero hemos conseguido, ¿no?, seguir construyendo ese nuevo modelo de gobernanza y hoy pues somos capaces de ver un poco esos frutos, ¿no?, y ver cómo a raíz de esto pues estamos trabajando ya en 100 empresas de las 500 pymes industriales que existen en Guipúzcoa en una transición digital, ¿no?, en la inclusión de colectivos vulnerables con cifras bastante elevadas y positivas, ¿no?, etcétera, ¿no? Y bueno, más allá de presentar un poco este caso, ya para terminar con la contextualización del caso, el artículo también, bueno, pues detalla cómo además de esos espacios de colaboración multinivel, las agencias de desarrollo están trabajando en proyectos específicos vinculados a esas tres transiciones, ¿no? Y están, como decía antes, desarrollando una capacidad de facilitar procesos de colaboración, ¿no?, en espacios multiagentes, ¿no? Y aquí en esta slide pues mostraba como ejemplos pues cómo están trabajando pues temas de energía o de economía circular, ¿no?, donde son capaces de implicar agentes de diferentes niveles territoriales, ¿no? Y como decía, bueno, están llegando a impulsar procesos de transformación muy tangibles, ¿no?, en las propias empresas, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es un poco hasta ahora, era para contaros, como decía, ese caso, el trabajo que estamos desarrollando en Guipúzcoa y ya pasando un poco a cuatro principales aprendizajes, ¿no?, de cómo todo esto está siendo posible. Y yo creo que como decía Carlos al principio, ¿no?, puede haber aprendizajes que son extrapolables a otros contextos, aunque obviamente siempre será muy imprescindible el tener en cuenta los factores y las condiciones contextuales de cada lugar, ¿no? El primero, como he mencionado antes brevemente, trata de plantear pues el cambio en el modelo de las agencias, ¿no? Hemos visto cómo de una base o de un rol muy específico que tiene que ver con ese servicio individual a empresas y a personas emprendedoras que las agencias llevan a cabo desde sus inicios y que ha sido clave para generar relaciones de confianza con muchísimos actores del territorio, ¿no?, y generar esas relaciones de proximidad con esos agentes, con el tiempo y sobre todo a principios de los 2000, estas agencias ya empezaban a crear espacios compartidos donde ya el objetivo era abordar retos compartidos que tenían las empresas, ¿no? Incluso, integrarlas en los programas de la Diputación, del Gobierno Vasco, del Gobierno Estatal, siendo conscientes de que estas empresas pues difícilmente llegan muchas veces a estos programas de ayudas y a poder ser vinculados a otros agentes del sistema de innovación, etcétera, ¿no? E incluso más allá, ¿no?, llegan también
a facilitar la co-construcción de estrategias comarcales, ¿no?, para el desarrollo socioeconómico sostenible, donde ya están implicando a diferentes, a una gran diversidad de agentes, ¿no? No solamente el ámbito empresarial, pero también formativo, educativo, político, bueno, social, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, bueno, esto ha requerido un cambio en las capacidades de las personas que trabajan en estas agencias, ¿no? Pero que es una tendencia que ha venido para quedarse, ¿no? También en el resto de agencias de Vizcaya y de Álava, ¿no? Pero sobre todo en Gipuzkoa, ¿sí? Y bueno, y como decía, cómo todo esto vinculado a también saber articular estos espacios de gobernanza comarcal con espacios de gobernanza del territorio histórico, regional, etcétera, ¿no? Genera esa capacidad de abordar esos retos que comentábamos, ¿no? Para la modernización de esa estructura productiva, que, bueno, que vemos que son cada vez más complejos, ¿no? Y que van a requerir la implicación de un cada vez mayor número de agentes. Otro aprendizaje o uno de los aprendizajes derivado un poco de cómo construimos esos modelos de gobernanza multinivel, es decir, no solamente en lo comarcal o en lo local, sino en esa relación entre diferentes niveles territoriales y en cómo hacemos, ¿no?, frente a esas dificultades para hacer operativas esos modelos de gobernanza multinivel, bueno, están un poco plasmados en ese gráfico, ¿no? El primero, reconocer que construir gobernanza multinivel y construir nuevos modelos de relaciones entre diferentes niveles territoriales requiere, pues, asumir, reconocer de que estamos ante una situación de complejidad, como decía, ¿no? Y que esto tiene que ver con definir sobre el papel un bonito modelo de gobernanza multinivel, muchas veces pues no es suficiente, ¿no? Y que tenemos que llevar a cabo procesos que seguramente van a ser muy emergentes, no vamos a saber muy bien qué nos vamos a encontrar por el camino, qué conflictos se van a explicitar. Eso muchas veces nos pone nerviosos. Nosotros en el 2009 no sabíamos que íbamos a poder conseguir en, pues, bueno, 12 años después, ¿no? Que requiere también de una serie de capacidades específicas para facilitar procesos emergentes, que es muy difícil comunicarlos en prensa, para equipos de gobierno que están, ¿no?, están acostumbrados a comunicar, pues seguramente resultados mucho más tangibles, que decir que estás construyendo un modelo de gobernanza territorial, ¿no? Que tiene que ver con saber contextualizar muy bien los procesos y que al fin y al cabo van a incidir muchos factores, el número de, bueno, quiero decir, la diversidad de agentes, el número de niveles territoriales administrativos que tienes en tu territorio, etcétera, pero que tiene que ver mucho con saber a trabajar juntos, ¿no? Con la capacidad de saber trabajar juntos, ¿no? Y que eso es algo muy intangible, pero muy clave, ¿no?, en estos procesos. Y que después tiene que existir mucha reciprocidad. Nosotros hemos aprendido que muchas veces en lo local existe el peligro de querer replicar todo un sistema regional, ¿no?, de innovación, y que eso no es una vía acertada, pero que tampoco podemos obviar que es necesario también reconocer que el nivel local puede tener también una visión estratégica, que no solamente se trata de que el nivel local simplemente de capilaridad de las políticas de desarrollo regional, ¿no? Y que esa reciprocidad y, al final, bueno, reconocimiento mutuo es imprescindible si queremos avanzar en esa construcción de gobernanza multinivel, ¿no? La tercera de los cuatro aprendizajes es el siguiente, ¿no? Que detrás de estos procesos y de esos espacios de gobernanza para hacer frente a esos retos, etcétera, bueno, pues existen una serie de personas facilitadoras, que podrían ser las tres personas que han sido coautoras del artículo que hemos escrito conjuntamente, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con personas facilitadoras? Bueno, nos referimos a que, bueno, como dice o muestra este gráfico, pues dibujado por dos compañeros del instituto, pues muchas veces los procesos de desarrollo territorial y que pretenden impulsar esa resiliencia territorial, bueno, dependen de una serie de actores, ¿no?, que reflexionan sobre cuáles son los retos que tiene nuestro territorio,
toman unas decisiones al respecto y unas acciones, ¿no?, vinculadas a esas decisiones que han tomado. Pero que muchas veces se nos olvida de que detrás de estos procesos de reflexión, decisión y acción existen una serie de personas que son encargadas de crear las condiciones para que los actores después puedan reflexionar, decidir y actuar, ¿no? Y que el caso del Laboratorio de Desarrollo Territorial de Guipúzcoa tiene por detrás una estrategia muy clara de desarrollar capacidades de facilitación, ¿vale? Entonces, un trabajo que estamos haciendo es cómo podemos desarrollar las capacidades de Xavier, de Cristina, de Itziar, ¿no?, para que después esas personas puedan llevar a cabo ese rol de facilitadores en sus propias comarcas, ¿no? Por tanto, bueno, que desarrollar las capacidades de las personas facilitadores es una estrategia también de desarrollo territorial que puede ser clave a la hora de impulsar esa modernización de las estructuras productivas. Y finalmente, nuestro papel como investigadores, ¿no? No sé si lo he mencionado, pero bueno, en todo este proceso nosotros venimos trabajando en una aproximación de investigación-acción. La investigación-acción en ese laboratorio de desarrollo territorial, bueno, viene a reconocer que los investigadores y las investigadoras somos también actores del territorio, no somos neutrales en ese rol de actor. Nuestro objetivo es facilitar procesos de construcción colectiva, ¿no? Y que la investigación-acción también, bueno, puede ofrecer una estrategia para abordar esos procesos de diálogo y de construcción de consensos entre diferentes actores territoriales, ¿no? Entonces, bueno, me podría extender muchísimo en esta parte, pero bueno, simplemente pues dejar ese aprendizaje, ¿no? Que nosotros como investigadores también, bueno, nuestro rol en el territorio, pues, bueno, puede marcar una diferencia a la hora de impulsar estos procesos de modernización. Y hasta ahí, gracias. Muchísimas gracias, Miren. Pues ahora, si os parece, abrimos un turno de intervenciones, preguntas, etcétera. Os voy a pedir, por favor, que pidáis la palabra a través del chat, si puede ser. Y os voy dando yo la palabra para que tengamos un poco de orden en las intervenciones. José Ángel, me has pedido la palabra. Empezamos contigo. Los demás podéis ir escribiendo vuestros nombres o pidiendo la palabra en el chat mientras interviene José Ángel y así nos vamos ordenando. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Lisi. Bueno, ante todo, muchas gracias a los tres intervinientes, Carlos, Gabriel, Miren. Parece que han sido tres intervenciones excelentes. Lástima los problemas de sonido de Carlos, ¿no? Quería hacer una pregunta muy concreta, Miren, ¿no? A mí, bueno, me parece que el caso que has explicado y que habéis descrito muy bien en el dossier es extremadamente interesante, ¿no? De ahí yo creo que hay un potencial efectivamente de aprendizaje para el conjunto de territorios de españoles, que tiene un enorme interés. Simplemente quería saber si desde algunas de las comarcas, de las agencias de desarrollo comarcales, de todas o de algunas, están planteándose proyectos para el plan de recuperación que se acaba de presentar hoy en el Congreso, o si hay intención de hacerlo. Que yo sepa, en el Gobierno Vasco se ha abierto la oportunidad de poder presentar, ¿no?, proyectos al plan de recuperación, sobre todo a las grandes ciudades. Entonces, me consta de que las agencias de desarrollo, por ejemplo, porque trabajo también con la de Bilbao, sí ha tenido la oportunidad, ¿no?, de presentar esos proyectos. Pero creo que no, pero de todas formas lo tendría que preguntar. No en el caso de las agencias más pequeñas, ¿no? Eso es lo que, hasta donde sé, ¿eh? Y sí, las grandes ciudades, por ejemplo, en Bilbao, sé que han estado trabajando en proyectos tractores que podrían ser recogidos en ese plan y se querían presentar a ese plan, sí. Pues José Carlos, cuando quieras. Hola, gracias, muy bien. Tengo
Una doble pregunta, pero la segunda la haré después si hay tiempo. Muy, muy interesante todo lo que ha contado Miriam sobre gobernanza, que es lo que me alarma muchísimo. Creo que es un antídoto contra el gran conflicto de interés que es lo que ha contado un poco Gabriel, ¿no? El conflicto de interés de los que tienen que ser regulados sobre los reguladores, que es lo que hemos tenido en todas estas crisis, ¿no? Que los que deben de ser regulados han estado influyendo en las regulaciones, ¿no? Y eso a mí me preocupa muchísimo respecto a la aplicación de los fondos, ¿no? Y así que, bueno, toda la cuestión de gobernanza en la práctica, que es lo que he contado ya, pues me parece ese antídoto, ¿no? Para luchar contra ese conflicto de interés. Bueno, voy a la pregunta concreta, o a la primera parte, ¿no? Que es para Gabriel, ¿no? Tiene que ver con esto, porque la pregunta es sobre el nivel de deuda que tenemos ahora en España, que lo ha comentado, que ha subido 25 puntos, y la pregunta concreta es ¿cuántos de esos puntos son por la computación de la deuda financiera? Que no decían que no se iba a computar y ahora la noticia que hay es que, bueno, pues al final se computa, ¿no? Y bueno, no sé si eso lo puedes contestar, si se ha computado y cuánto de esa subida de deuda viene por la deuda financiera del rescate bancario, ¿no? Bueno, bancario caja de ahorro, ¿no? Y luego, si no hay muchas palabras, a lo mejor me atrevo a hacer la otra pregunta. Gracias. Perdón, no me acordaba de que hay que activar este asunto. El nivel de la deuda pública española, el último incremento tiene que ver precisamente con el banco malo, ¿eh? Es decir, el último incremento del 117 al 120% tiene que ver con las pérdidas que se han computado como deuda del banco malo. Lo fundamental de la deuda pública de este año no tiene que ver con la deuda esta financiera que tú planteas, ¿eh? Lo fundamental es que se ha gastado mucho dinero público para compensar la caída de la actividad económica en los ERTE, en las rentas de los hogares, el ingreso mínimo, en la subida de los salarios de los funcionarios y de las pensiones. Es decir, que ha habido una intervención por parte del Estado pública muy, 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 muy importante. Entonces, claro, ese incremento, sin embargo, no se ha producido en una carga financiera mayor. Es decir, que hemos pagado menos intereses en el año 2020 que en el año 2019, a pesar de que la deuda era bastante inferior. Es decir, que es una deuda que no nace, que no se puede catalogar, lo fundamental, ¿eh? No sé exactamente cuánto puede ser lo del banco malo, lo de los elementos de cargas financieras, etcétera, pero yo creo que no es un porcentaje muy importante de ese 120%. Lo fundamental es que las dos crisis, ante las dos recesiones de la primera gran recesión y esta recesión, han hecho que el Estado tenga que gastar mucho más dinero y al mismo tiempo recibe menos recaudación. Y eso es lo fundamental del asunto. Y yo creo que hay que verlo como un elemento que, aunque tiene algunos costes, tiene algunos riesgos para el futuro, es un endeudamiento importante, bueno, en el sentido de que sirve para proteger las rentas de los hogares, los empleos, las actividades económicas, las actividades empresariales, etcétera, etcétera. No es fundamentalmente una deuda que se pueda considerar injusta o que nace de la corrupción. Hay elementos de todo esto en ese tema, ¿no? Pero es fundamental, bien, es que durante esto, la gran recesión anterior y esta gran recesión que hemos tenido de nuevo, lo fundamentalmente es que la recaudación ha bajado y los gastos del Estado han aumentado. Eso es lo fundamental. Tenemos la oportunidad con esto de 120% de que una parte muy importante, es decir, prácticamente toda la deuda, esa subida de 25 puntos en este año, es prácticamente deuda que ha sido comprada por el Banco Central Europeo. Es decir, que no supone costes, ni no supone una carga para el futuro, y simplemente con que el Banco Central Europeo no lo saque al mercado, se reduciría fundamentalmente ese 120% y nos situaríamos en unos niveles del 70-75% que están por encima de lo que se considera las reglas fiscales antiguas, pero digamos que son soportables mientras haya una política monetaria expansiva que tenga raya, que ponga a raya los tipos de interés y que ponga a raya la prima de riesgo. Y hay fórmulas en las que se puedan seguir endeudando
si se cambian las reglas fiscales, que yo creo que es el debate fundamental, si se cambian las reglas fiscales que nos tenían atosigados en la primera gran recesión, si se cambian esas reglas fiscales, si se ponen unas reglas fiscales más flexibles, más inteligentes, que no van solo a lo cuantitativo, sino que son capaces de diferenciar situaciones diferentes, etcétera, yo creo que esta deuda no es una deuda que vaya a tener repercusiones negativas, muy negativas en el futuro. Es decir, que es una deuda gestionable y en la que con unos pocos mecanismos no hace falta ni siquiera que la borre de sus balances el Banco Central Europeo. Con que los mantenga y no los saque al mercado ya tenemos una reducción sustancial. Y posteriormente, siempre que se permita que el crecimiento sea superior a los tipos de interés a largo plazo y siempre que se permita una mayor flexibilidad en el manejo de la gestión de las tasas de inflación, no creo que vaya a haber grandes problemas con la gestión de ese endeudamiento. Lo que pasa es que hace falta cambiar las reglas fiscales y probablemente haría falta también cambiar los objetivos del Banco Central Europeo, en el sentido de introducir otros elementos que no sean solo el control de la inflación y, por otra parte, el que ese control de la inflación no sea permanentemente estar cerca pero por debajo del 2%, sino que sea como una media en torno al 2% que permita una mayor flexibilidad en la gestión de esos asuntos. Pero para mí, no te he respondido exactamente a la pregunta que me has hecho, ¿eh? Pero yo creo que lo fundamental es no pensar que ese gran endeudamiento es una rémora o es una losa que impide y va a impedir el crecimiento, que va a imponer a la economía española determinado tipo de políticas o de reducciones, ¿eh? Que es lo que teme mucha gente. Yo creo que no va por ahí la cosa, que es una deuda gestionable. Y en lo fundamental ha sido generada porque se ha recaudado menos y se ha tenido que gastar más. Otra cosa es que la utilización de esa deuda en el pasado y en el futuro hay que tratar de que sea eficiente. Hay que tratar de que vaya a los objetivos. Hay que tratar de que no se quede por el medio y hay que tratar de que haya un reparto justo de las implicaciones de ese endeudamiento. José Carlos, si quieres, ponías por el chat que casi te estaba contestando a la segunda, sí. Lánzala si quieres, si está vinculado, sí, con esto, para no cortar, sí, el debate. Ya remato, porque no pensaba, digo, bueno, dejo que hable más gente, ¿no? Pero no. Pero es que Gabriel casi me está contestando la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que sí. Era, bueno, ¿qué nivel de alarma? Yo tengo una gran alarma, ¿no? Porque no se apliquen bien los fondos, ¿no? Que creo que es lo que peor que puede pasar, precisamente por esto del conflicto de interés, un mal control, las influencias de las grandes consultoras, toda esta cuestión me tiene muy alarmado, ¿no? Y bueno, otra vez otra burbuja, vendiendo lo verde y no es verde. O sea, yo, para mí el control fiscal, laboral, o sea, todo esto es fundamental para que no ocurra de nuevo que se apliquen mal los fondos y pase lo que era la segunda pregunta, que qué nivel de alarma tenían, bueno, Gabriel y yo, entre todos, sobre la posibilidad de que de nuevo esa deuda que se dice que es especial volviera a exigirse de esa manera con subida de prima de riesgo y todo eso. Y bueno, Gabriel, por lo que me cuenta, es un poco optimista, ¿no? De que no está pasando igual que la otra vez, ¿no? Y que, claro, que la cuestión es el control de las reglas, ¿no? Que no hagan la tontería que hicieron la otra vez, ¿no? Pero bueno, era un poco eso. Y casi Gabriel no lo ha contestado, que era optimista, ¿no? Así que nada. Bueno, solo un comentario. Quiero decir que estoy un poco obligado a ser optimista. Quiero decir que me siento obligado porque la alternativa es el hundimiento del mercado único y la desaparición de la Unión Europea, bien de forma repentina o bien con una larga decadencia. Claro, eso sería desastroso para Europa, para España, no solo para la economía. Es decir, eso sería una cuestión desastrosa. En esa medida yo estoy más alarmado por la situación política, es decir, por la crispación, por la polarización, por cómo veo los políticos, cómo discuten este tema y no plantean alternativas, sino que siguen con la política muy a corto plazo de a ver que se saca un voto más, insulta un poco más que el otro, etcétera. Cuando todo este proyecto y las reformas que conlleva este proyecto de modernización exigen una mayoría social, una mayoría política, exigen consensos, exigen que la gente ceda, que los partidos políticos cedan, es de llegar a un mínimo común entre los partidos, porque son de una complejidad
técnica, pero también política y social enorme. Por eso yo ponía mucho hincapié al final de mi intervención en el tema de la transparencia, del control, de la intervención de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los representantes de las ONGs, etcétera, para que sean capaces de conectar y exigir ejercer un control externo sobre las cosas que se vayan decidiendo y discutiendo y sobre la evolución. Claro, eso es imposible si lo que sigue predominando es la polarización y la confrontación política. Si los partidos, si no se hace un amplio acuerdo para decir esta es nuestra tarea fundamental en la próxima década y tenemos que tratar de apoyar unos elementos y unos objetivos comunes, eso es esencial. Sin eso es muy difícil. Con eso, todos los problemas que hay de cómo se va a desarrollar son solucionables. Lo que pasa es que yo tampoco confío demasiado en que eso se pueda desaparecer. Por supuesto, no puede desaparecer en el corto plazo, porque estamos ahí ante las elecciones del 4 de mayo, que son un plebiscito prácticamente, porque la derecha está ejerciendo una estrategia de ingobernabilidad para impedir que el gobierno de coalición progresista pueda desarrollar una política, cualquiera la que sea, pero para que pueda, porque lo que quiere es destruir esa alianza y sustituirlo cuanto antes. Claro, mientras tengamos a la mitad del país enredado en este lío, y con todo ese ruido, es muy difícil fijarse en estos elementos y en los que tratar de llegar a convenios, acuerdos, a cesiones, para decir esto es importante, esto es lo que tenemos que llevar en común, porque la tarea es de envergadura, es un impulso modernizador que exige una cantidad de acumular las inteligencias, los esfuerzos, las capacidades, los apoyos de la mayoría de la sociedad. Y ahí sí que veo y salgo un poco pesimista. Cada vez que oigo a los políticos salgo un poco pesimista. Más a unos que a otros, ¿no? Pero quiero decir que en general me parece que no están en esta tarea. No están en interesar a la opinión pública en estos retos, en estos objetivos, etc. No sé si Carlos o Miren queréis también comentar algo sobre lo que ha hablado Gabriel o José Carlos. ¿No? Vale, paso entonces. Tenemos dos preguntas por el chat que os voy a leer. Una es en general, o sea que la podéis responder como consideréis, de Maricel, y pregunta sobre un tema también importante, ¿no? Que es esa perspectiva o ese enfoque ecológico, ¿no? También de la modernización. Y nos dice que, bueno, que se habla de economía verde y sostenible, que parece algo reñido con el aumento de la productividad, que estos fondos que se reciban no deberían ser usados, por ejemplo, para macrogranjas como las que están proyectadas, lo pone entre interrogantes, proyectos nada verdes que prometen trabajo y que son totalmente opuestos a esa economía verde y de transición. No sé si algunos animáis a comentar esto que nos plantea aquí Maricel. Sí. Bueno, sobre ello, bueno, me dicen que ha habido problemas de sonido en mi intervención. Si queréis, la repito. No, es que, no, está bien, no hago más que mirarlo y está bien cargado. Es que a lo mejor me he alejado un poco de la pantalla y entonces se ha oído, no sé qué tal se oye ahora. Se te oye un poco distorsionado, como si tuvieras algún problema con el micrófono. Ah, sí, pues debe ser el micrófono. Ahora mejor. Me acerco más en todo caso. Ah, sí, así bueno. Mejor, sí. Ah, claro, sí. Tenéis que haber dicho que estaba mal y yo me hubiera puesto remedio. Bueno, aquí tenemos el artículo de Jordi Roca, ¿no? Yo creo que ahí aborda muy claramente los problemas que están planteados y todo lo que está con los nuevos planes verdes que están llevando a cabo, que están realizando, ¿no? Y lo que la intervención, hay peligros de que se utilicen más los recursos, ¿no? Pero eso ya nos conduce al problema de que han planteado José Carlos y Gabriel, ¿no? En ese sentido, eso a mí también me preocupa bastante, porque ya veo que Rola no sé qué, están ahí esperando que los recursos lleguen a ellos. O sea, estamos en un dilema de el Estado que nos saque las castañas del fuego, ¿no? Y luego nosotros nos vamos a aprovechar de esos recursos, porque quien puede gestionar mejor esto, según ellos, es el mercado, la empresa privada, y no la empresa pública, que es ineficiente y lleva a cabo pues muchas burocracias, ¿no? Claro, esto realmente se está utilizando, se está manejando, ¿no?
y que no se lleva a cabo un plan verde de verdad, ¿no? Los premios Nobel de Economía, Banerjee y Duflo, que han estudiado sobre la pobreza, han sacado un libro que yo a todo el que esté interesado lo recomiendo, ¿no? Que eran tiempos difíciles, ¿no? A mí eso me ha sorprendido, porque yo hice un análisis sobre esta obra de estos dos autores, sobre todo el libro Represar la pobreza, en revista Economía Crítica, y al final pues les hacía una crítica de alguna manera de sus planteamientos valorando mucho. Pero aquí el libro es muy útil porque pone en cuestión muchas cosas, ¿no? Entre ellas el poder de las grandes empresas. Se ha concentrado tanto el poder económico que no están dispuestos a ceder nada ni un cambio. Y esa es la dificultad mayor que tenemos. O sea, que puede haber problemas burocráticos y todo esto, no nos debemos de tampoco poner la careta delante de los bueyes. Estos son los problemas que tenemos, los intereses económicos de los grandes, ¿no? Ellos, claro, a veces también juegan a la sostenibilidad y hablan de ello. Y esta Iberdrola, que al final es como mejorar su imagen sin que realmente se lleve a cambio todo, ¿no? En este aspecto, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Jordi Roca, que es uno de los expertos en escándalos de ecología con Martínez Allier, pues yo, sin embargo, he visto que hay una polémica. Por ejemplo, hay un libro de Chomsky y Polin, ¿no? Chomsky yo creo que lo conoce todo el mundo. Polin es un economista que antes de la crisis del 2008 escribió un libro sobre el declive norteamericano, la economía norteamericana, anticipándose de alguna forma a lo que va a suceder después. Y también ha sido también la prensa, porque llegando un poco con la intervención de Gabriel Flores sobre la deuda, dos economistas, Rogoff y Carmen Reynard, escribieron un artículo diciendo que cuando la deuda supera el 80% del PIB, sobre el PIB la deuda pública, los países crecen menos. Lo oímos un poquito mal, Carlos, ahora sí ya distorsionado total. A ver, intenta otra vez. Me acerco. Sí, es que es como que va y viene. Sí, acércate un poquillo, sí. Gracias. Bueno, pues entonces, Polin y Chomsky decía que se anticipa de alguna manera la crisis y luego ha saltado, y esto lo ligo con Gabriel Flores, porque ellos hicieron un trabajo, Carmen Reynard y él, y Rogoff, que han escrito libros sobre la crisis, sobre que los países, cuando pasaban el 80% de deuda sobre el PIB, crecían menos. Torando de presidente de Polin, estudió los datos que estaban manejando y señaló que estaban llenos de errores, ¿no? Y claro, Polin los avaló, el trabajo de este doctorando, y salió a la prensa cuestionando el trabajo de Reynard y Rogoff. Y luego se han puesto muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Japón, ¿no? Muchas veces está muy endeudado y sin embargo tiene crecimiento, ¿no? O sea, que se ha cuestionado que ese endeudamiento tan grande genere menos crecimiento, ¿no? Y además sería un círculo vicioso, porque si para pagar la deuda tienes que crecer, y si creces menos no pagas la deuda nunca, ¿no? Entonces eso es un problema que está ahí. Bien, dicho esto, lo que creo es que hay un libro muy interesante que es un diálogo entre los dos, con preguntas de entrevista, sobre todo lo que ha trabajado más Polin, que es toda la economía verde, New Deal, ¿no? Y ellos, claro, lo que plantean es que hay que hacer la transición favoreciendo el crecimiento, ¿no? Favoreciendo el crecimiento. Y también resguardando el empleo, porque claro, todas las transiciones tienen costes, ¿no? Y que esos costes no caigan sobre los de siempre, ¿no? Y, sin embargo, por ejemplo, Jorge Rittmann, ¿no? Nuestro, que es conocido, ¿no? En Economistas sin Fronteras y en otros sitios, tiene un libro que también es, ¿cómo es? El fin del mundo, es un libro, un artículo así como decían, el fin es de otra forma, ¿no? Como decían los camaradas o algo así, ¿no? Pero es muy interesante porque él es el de crecimiento, ¿no? Dice que no puede haber una transición con crecimiento. Y ahí critica las tesis de Polin y tal y que cual, y él pone una serie de ejemplos, informes rigurosos, que claro, dice, bueno, pero es que la economía verde también sugiere que si pones coches eléctricos hace falta baterías, hace falta materiales, todo eso tiene un coste, y todo eso en definitiva hace que si hay crecimiento, pues todo eso tampoco va a resolver el problema fundamental. O sea, que aquí nos encontramos con un dilema de crecimiento en un mundo finito, como decía San Pedro, José Luis San Pedro, pues no. Pero también es verdad que en el contexto que vivimos, en la economía actual, cuando no hay crecimiento con la pandemia, pues lo que nos sufre es bajo, ¿no? Destrucción de empleo y vuelven otra vez las colas del hambre, etc. Y eso, claro, requeriría un modelo económico y social distinto, lo cual es muy difícil teniendo en cuenta cómo
consejos económicos impiden hoy en día cualquier cambio, ¿no? Y eso, lo que decía Gabriel Flores de la política, es verdad, yo no oigo los debates ya que había en el Parlamento, hoy tampoco. Bueno, he oído a Pedro Sánchez cuando ha hecho el recuerdo de la República, que dije que luego iban a criticar eso, porque sí, prácticas de la derecha, y eso lo tiene estudiado de Estados Unidos, es ruido. Es armar ruido, falsas noticias y tratar de desprestigiar la política. ¿Y eso qué quieren? Pues que la gente al final diga, todos los políticos son iguales, discuten mientras que la gente tiene problemas. No son todos iguales, ni mucho menos. Unos hacen ruido y otros se tratan de defender. Y sobre todo, ese ruido hace que la gente más a la izquierda no vote. No vote porque se encuentra desengañada y todo este tipo de cosas, ¿no? Y el impacto que hace todo esto con varios medios de comunicación que están a su alrededor es muy grande, ¿no? Entonces, en España es verdad, como dice, creo que esta polarización, pero sobre todo la tensión y sobre todo que origina un malestar que no resuelve los problemas. No resuelve más, porque no se abordan los problemas de verdad. Cuando uno lee, o que leo bastante, y más con el confinamiento, los problemas como se están desarrollando de economistas, y dices, bueno, pues esto no tiene nada que ver cuando les oyes a los políticos en el Parlamento, dices, es que no tienen en cuenta, no leen, no están al día, por así decirlo. Y mira que están saliendo libros interesantes y buenos, ¿no? Y sobre esto también es algo que donde se juega esos fondos, cómo se distribuyan, lo peor, ¿no? Y vencer eso, pues no es fácil, pero hay que intentarlo. Yo en ese sentido siempre soy muy gramsciano, de Gramsci. Optimismo, pesimismo en la inteligencia, pero optimismo en la voluntad, ¿eh? Y a pesar de ese pesimismo que nos conduce a la inteligencia, hay que ser optimista en la voluntad, porque si no ya dirás qué hacemos, ¿no? Y yo confío, ¿no? Confío en que, en fin, haya una oportunidad y no la volvamos a perder como tantas veces, ¿no? Por eso sería importante que los gobernantes actuales siguieran gobernando, ¿no? Porque los otros son peor, es mucho peor. Decía un analista, decía, bueno, a lo mejor el gobierno lo ha hecho mal con la pandemia, pero los otros lo hubieran hecho peor, ¿no? Lo hubieran hecho peor. Es la situación de Johnson y que cuando han reaccionado muy tarde, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo. Los que se negaban al estado de alarma, ahora resulta que dicen que quieren que siga el estado de alarma. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Ya veis, ha sido un calvario para el gobierno con el estado de alarma. Eso yo creo que es muy, muy grave, ¿no? Mientras que no esa situación no se desbloquee, pues tiene difícil respuesta a todo esto, ¿no? Sí, nos bueno. Comenta. Sí, miren, dile, miren. Y yo quería igual sumar lo que comentaba Carlos, que, y a la pregunta, ¿no? Del poder de las grandes empresas. Bueno, yo creo que el caso que os he presentado y estos espacios que están creando las agencias de desarrollo local a nivel comarcal sí que sirven para seguramente integrar una visión mucho más sistémica e integral, ¿no? De que lo verde no solamente corresponde a los agentes de lo verde, ¿no? Y que bueno, podamos impulsar una transición verde en el tejido productivo, bueno, el hacerlo a nivel local y desde esa proximidad lo facilita, ¿no? Y que de alguna forma estos procesos sí que permiten como de alguna forma democratizar, ¿no? Los procesos de transición digital, ¿no? Y el poder llegar, por ejemplo, a las empresas más pequeñas, que son las que menos acceso tienen a esos fondos y a esos planes, ¿no? Y que yo creo que sí que puede ser, ¿no? Como decía el compañero José Carlos, creo, un antídoto ante bueno, pues esas relaciones de poder y hegemonía de las empresas más grandes o de agentes más poderosos, ¿no? Porque lo estamos viendo, que es la, o sea, que sí que sirve para ello, ¿no? Simplemente ese apunte. Y eso nos comentaba María Luisa Toribio justamente, ¿no? Que ella veía que el gran problema va a ser la capacidad de las grandes empresas de presentar grandes proyectos vestidos de verde y llevarse una gran parte de los fondos para seguir manteniendo su posición de poder, ¿no? También nos hablaba María Luisa de la contradicción, ¿no? Entre digitalizar todo y la sostenibilidad, ¿no? Que son cosas que no... Que no son compatibles, ¿no? Necesariamente.
Yo un par de cosas sobre esto. El asunto, lo que preguntaba al principio la persona que ha hablado, que no me acuerdo, María Fe, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo. Marigel, vale. Era hasta qué punto estaba reñido el aumento de la productividad global de los factores o la mejora de la productividad global de los factores con un proyecto y con un verde o la transición verde, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de contradicción entre ambos aspectos. Es decir, que uno de los elementos fundamentales para modernizar es tratar de que el capital humano, la cualificación de los trabajadores mejore, y una parte de la inversión de este proyecto va precisamente enfocado hacia ese terreno. Y otra parte es que el capital productivo, el capital físico, digamos, sea lo más moderno posible, sea lo más ahorrador en consumo de materiales y de energías posibles, y que haya otros elementos que son el conocimiento científico, el avance tecnológico, la investigación y el desarrollo, etcétera, que también están contemplados en ese proyecto. Yo creo que esto no es nada incompatible, yo creo que es un peldaño más de los procesos de modernización. Otra cosa diferente, en lo que a mí me tiene más preocupado que este asunto, es el tema de cuáles son las prioridades que se denotan en los objetivos que ha planteado hoy el gobierno, fundamentales, ¿no? Si os dais cuenta, está el coche individual, eléctrico, pero individual, claro, para favorecer la producción de nuestra industria automovilística, que es muy importante y que en esa medida es decisivo que puedan tratar de modificar lo más pronto posible hacia la producción del coche eléctrico, y esto tenga unas infraestructuras y ahí tenga una demanda con capacidad para desarrollarlo. Pero, sin embargo, me parece muy, muy poco ambicioso en el terreno de otras alternativas al transporte en el coche individual. No solo en las ciudades, sino entre las ciudades. Entonces, en ese aspecto sí le veo algún problema. Lo mismo me pasa con el segundo de los grandes objetivos, que es la rehabilitación de vivienda, para hacerlo menos consumidora de energía, para hacerlo con nuevos materiales, para rehabilitarlas en el sentido de que sean menos costosas, menos polucionantes, menos consumidoras de energía. Y ahí yo también le veo también hay algunos problemas. Nuestra industria, nuestro sector de la construcción sigue siendo importante y hay que dar trabajo en ese sentido, y se pueden generar materiales, se pueden generar productos y producciones encaminadas a hacer más sostenible esas viviendas, ¿no? Pero, sin embargo, creo que he hecho en falta también algunos otros aspectos que tengan que ver con esa transición verde, que no están enfocados. Es decir, que está mucho en el plan de fortalecer aquellos sectores en los que tenemos una gran parte del empleo y una gran parte del producto. Y yo creo que hay que apostar un poco de una forma más ambiciosa por sectores de futuro, mercados de futuro, actividades que van a crecer en el futuro, y para eso está el Estado, porque las empresas privadas no tienen capacidad para arriesgarse invirtiendo en sectores en los que no estén lo suficientemente regulados por el Estado y asegurados para garantizar una demanda y para acompañarlos con una inversión por parte del Estado, que significa minimizar sus riesgos. Dado que tenemos esos recursos, los que tenemos, yo creo que habría que ser más ambicioso a la hora de pensar en los proyectos de futuro. Te puedes arriesgar y te puedes equivocar, pero yo creo que es muy conservador en el sentido de decir apostar por los sectores que ya tenemos, sostenerlos, modernizarlos. Y no me parece mal esa idea. Por eso decía también al principio que me parecían insuficientes. Hacen falta muchos más recursos, no solo para sostener lo que hay, sino para avanzar en el futuro hacia actividades de tipo más verde, más ecológico, más relacionados con lo que es el problema del cambio climático, etc. No he oído la intervención de Carlos nada más que hasta el final porque estaba desconectado. No sé si ha tratado algunas cosas y me he repetido o estoy completamente... Tengo una opinión muy contraria a la de Carlos, no lo sé. Y María Luisa aquí apuntaba, ¿no?, por el chat, no sé si lo veis los ponentes y las ponentes, ¿no?, apuntaba que la digitalización, pues que supone un gran gasto de minerales y de tierras raras que son limitados y cuya extracción tiene pues impactos ambientales muy, muy grandes, ¿no? Que se gasta mucha energía, que se generan muchos residuos y que, aunque muchas veces se nos vende como si esto fuese una panacea o una
de las vías más interesantes a futuro, pues que es necesario ser cuidadoso con esto desde una perspectiva ecológica. También sí, teníamos... No, sí. Sí, no, es lo que yo decía antes, basándome en Jorge Rittman, ¿no? Que él habla precisamente de esta transición, pero claro, todo lo que digitalización, transición, tiene sus costes, ¿no? El libro ahora, me acuerdo, es el fin del mundo es posible, el fin del mundo es posible. Es muy sugerente, ¿no? El libro. Es, aunque no esté de acuerdo con él, pues es interesante, ¿no? A leerlo. Y luego, Gabriel Flores, no, yo estoy de acuerdo contigo, Gabriel, si me sigues escuchando, no tengo discrepancias en este sentido y me parece muy bien y muy oportuno lo que has dicho, estoy más de acuerdo, ¿no? Pues creo que más palabras yo, no... Sí, Gabriel, sí, adelante, sí. Yo creo que es muy interesante este tema de los costes, ¿no? Es decir, que la modernización, la digitalización, la economía verde tiene sus costes. No solo tiene sus costes económicos, materiales, energéticos, etcétera, también tiene costes sociales. Es decir, que hay sectores económicos, actividades, empresas que van a salir perjudicadas de estos... de estas reformas, de estos cambios, de estas transformaciones. Y una de las cuestiones más importantes es que los sectores sociales que puedan salir perjudicados se sientan sostenidos, respaldados, acogidos, protegidos por el Estado. Es decir, por el conjunto de la sociedad, es decir, por la solidaridad organizada por las instituciones. Porque no se puede hacer estos cambios de tanta entidad planteando que hay damnificados sectores sociales enteros o actividades o empresas muy damnificados. Y eso hay que compensarlo y hay que tener cuidado con eso. Y en el mismo sentido, que es lo que sucede con los recursos escasos, con la desmaterialización hasta el punto que se pueda de la actividad económica o con el consumo responsable de los recursos energéticos que existen, ¿no? Pero eso no nos debe llevar a plantear que no hay que seguir esa vía. La digitalización, el desarrollo de la economía verde, yo creo que son imprescindibles. Lo que hay que atender es a actuar con responsabilidad para tener en cuenta esos costes de muy diferente tipo y también los costes sociales. Por eso es importante que haya una presencia de la sociedad, que no sean solo técnicos de la misma cuerda ideológica, que no sean solo técnicos crecentistas o desarrollistas o estas cosas, que no tengan en cuenta los problemas que genera la actividad económica, inevitablemente. Y en ese sentido hay que tener un cierto equilibrio en los procesos de modernización con los procesos de los costes que se le generan. Porque el cambio de las energías fósiles a las energías renovables va a implicar un aumento del precio de la energía, un aumento de los costes y un aumento del precio de la energía. Y eso significa que habrá sectores que si no se modifican las relaciones sociales, si no se modifican la distribución de la renta, no van a poder tampoco acceder al... Y van a tener otra vez pobreza energética porque los costes van a ser mayores en la medida en que muchas de estas energías no son almacenables o no van a ser almacenables durante bastante tiempo, con lo cual la capacidad productiva va a tener que ser mucho más grande que la que hay ahora con las energías fósiles. Entonces, estos elementos yo creo que son imprescindibles para la modernización, pero no hay que preocuparse antes de llegar al puente, ¿no? Es decir, ¿cómo pasamos el puente? Lo principal ahora es cómo impulsamos el proceso de modernización sabiendo que hay intereses contradictorios, que la política no acompaña, que se necesita un amplio consenso social, que se necesitarían mayorías políticas más amplias de las que hay para poder desarrollar ese tipo de tareas, que habría que precisar más las cosas. Y en la medida en que eso se vaya desarrollando, si tenemos una sociedad y una opinión pública interesada en los temas que de verdad importan, podrá intervenir e influir en esos procesos. En la medida en que se quede reducido a la politiquilla esta que tenemos, que predomina en estos tiempos, pues es que es muy difícil que todos esos problemas que se señalan, que son ciertos, no vayan creciendo y al final arruinen las posibilidades de un proyecto de modernización que lo tenemos por una confluencia de factores bastante interesante, ¿no? Si Europa ha cambiado, hemos tenido una pandemia y tenemos un gobierno de coalición progresista que permite este tipo de discusión, este tipo de debate. Pues aprovechémoslo. No se puede volver a frustrar ese esfuerzo modernizador que tenemos, teniendo en cuenta todas las pegas y todos los elementos de las distintas conciencias, ideologías, etcétera, que existen en nuestra sociedad, para tratar de converger en un elemento común que impulse ese tipo de modernización, atendiendo a todos los problemas que tienen que estar presentes.
Muchas gracias, José Carlos. Nos habla aquí de la importancia, ¿no?, de medir los impactos ecosociales reales, ¿no?, y de la economía sostenible y fundamental, ¿no?, del papel que puede jugar. Y nada, había también otra intervención que no la voy a leer entera, pero que porque es muy, muy larga, ¿no?, pero sobre esa necesidad que apuntaba antes también Gabriel del control, de la transparencia y de la participación ciudadana para hacer seguimiento de toda la gestión, ¿no?, con estos fondos, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay organizaciones sociales que ya se están moviendo en ese sentido. Hay una guía que ha hecho Ecologistas con el ODG y nosotros por nuestra parte también trataremos un poco de dentro de la. José Ángel decía que no estábamos en condiciones para una propuesta ambiciosa que nos hacía Gustavo en el chat, pero bueno, sí que estaremos pendiente y tratando de, pues, de organizar cosillas relacionadas con todo esto, porque sí que es importante, ¿no? Como siempre, la vigilancia de la sociedad civil. Pues creo que ya llevamos, no sé, a ver un último mensaje que hay por aquí. Nada, para darnos la enhorabuena. Y entonces, si os parece, Carlos, si estás hablando, tienes que activar el micro. Porque ahora no te estás. Ahora. Sí, sí. No, es que yo veo aquí en el chat una pregunta de Isaac. Ay, a ver, que no Isaac, he visto yo. Sí. Bueno, es que fue el jefe de comunicación de la Complutense cuando yo fui rector. Isaac del Río. Sí, perdón, sí. Isaac, que entre todo este debate se me ha pasado tu intervención, perdón. Sí, Isaac del Río habla de la necesidad de hacer una revolución en los sectores primarios. Y modernizarlos para hacerlos más eficientes y también sobre la necesidad de potenciar las cooperativas. Sí, no, yo lo que quiero decir es que es verdad que no hemos tratado el tema de la agricultura en este dossier. Fundamentalmente, seguramente requiere otro dossier, ¿no?, que aborde las cuestiones de la agricultura en esta reorientación del modelo productivo, ¿no? No es que no se hayan abordado antes, ¿no? Y tal vez necesite todo lo que dice, ¿no? Ver eso, mejorar el sector agrario más eficiente. También una agricultura ecológica y básicamente también cómo papel pueden desempeñar las cooperativas. Pero vamos, es una laguna que tenemos en este dossier. No se puede abordar todo tampoco, claro. Bueno, habrá más oportunidades también. Pues no sé si queréis decir alguna cosilla más así ya a modo de cierre. Son las 9:50 para ir terminando. Nada, pues entonces yo daros las gracias por este debate muy, muy interesante y animar a toda la gente que ha participado pues a echarle una leída con calma al dossier porque es muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas y seguiremos viéndonos para charlar de estas y otras cosas relacionadas con esto. Muchas gracias.